Hola, hola, hola y buenos días. Buenos días. Aquí estoy con mi pedazo de Nesquik. Calentito, a desayunar. ¡Brujo! Empezamos por la mañana, sí, ¿eh? Vamos a darle a jugarle así. Pero así, de una. ¿Veis? De una. ¡Pum, pum, pum, pum! Y ya. ¿Qué le pasa? A este ya ha salido y todo, ya ha corrido todo, pero siempre tiene que estar dando por saco. Chicos, si no, no. No la. A ver. A ver si está quieto, la verdad. Porque te dela. Está un poco de frío afuera. Vamos a jugarle así. Ponte, carajo. Que quiero darle al tema. ¿Cómo? ¿Perdón? Ahora es el directo, si no, no puedo ver nada, hombre. Uy. Voy a disculpar, pero no estoy acostumbrado a hacer directo a estas horas, ¿sabéis? Entonces, igual, teniendo en cuenta que he dormido bastante regular, igual estoy dormida. Pero poco a poco con el Nesquik y el juego me voy despertando, ¿vale? Yo a estas horas no acostumbro a estar cara al personal, pero bueno. Oh, qué bien me va a sentar este Nesquik con el frío que hace, la concha de su madre. Con el frío que hace, la concha de su madre. En fin. Buenas, Danzo. Buenos días. O buenas tardes, o buenas noches. En mi caso, buenos días, que aquí estoy con mi Super Nesquik. Vamos allá. ¡Hola, Nair! ¡Buenos días! ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va todo? Voy a continuar mi historia de Harry Potter. Que Boreo ya ha avanzado y yo no, porque no he tenido tiempo, porque no puedo hacer directo por las noches como él. Porque por las noches hay que dormir pronto para madrugar. Así que, pues eso. Oh, ¿y por qué tardas tanto en abrirte? Bueno, puedo ir cambiando la categoría y esas cosas. A ver, a ver, a ver. Es software. Ahí, actualiza. Y ahora pues a ver si quiere acabar de abrirse. Le digo al OBS, oye, píllame esta. Y ya está. Poquito a poco. Me voy a beber el Nesquik solo mientras se acaba de tal. Que mi ordenador es muy lento, ¿sabéis? Suena, pero no. ¿Cómo que Hogwarts? ¿Cómo que Hogwarts? Es lo que hay, meque. Buenos días, a ti también.
Un Nesquik y un Hogwarts. Ya está. ¿Por qué? Porque yo por la noche no puedo. Y por eso sí, ya hace directo de Hogwarts Legacy. Y yo no estoy porque no puedo estar. Y no puedo directar porque no puedo. Así que aprovecho la mañana. Y ya. Vamos a hacer Hogwarts Legacy. Esto es una vergüenza por donde se mire. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué hablas? ¿Vergüenza de qué? Vergüenza tú, que haces despierto, que no estás haciendo directo para tener el afiliado ya. ¿Me lo puedes explicar? Ok. Vale, parece que ya va a funcionar. Ok. Qué puto miedo da mi personaje, colega. Qué puto miedo da. Porque hay una Quidditch en mi pantalla, qué cojones. Soy imbécil, acabo de cagar, era en esta. Ahí. ¿Te imaginas yo explicando algo? ¿Qué hablo? Mirad la puta cara de... ¡Qué miedo da mi personaje, tío! Mirad esa puta cara. Mirad esta puta cara, da puto miedo, tío. Y cuando sonríe ahí en plan... Gatuna Cuidado, que vamos, ¿eh? Que vamos. Desde el 27 de febrero que no juego y estamos ya a día 1 de marzo. Esa va a clases de magia negra directamente. Pues sí, más o menos, seguro. A ver, me quedé que acababa de comprar mi varita y estaba en Hogsmeade. ¿Hogsmeade? ¿Cómo coño se pronuncie? Entiendo que Hogsmeade. Ya está, ya me ha petado el juego. ¿Hola? Ah, vale. Digo, verás tú. Bueno, ¿y cómo tú madrugando, Mequine? ¿Qué haces a estas horas vivo? Lo dicho, solo en pantallas de carga. Me bebo el Nesquik, colega. Es increíble. Yo es que me levanto desde hace 2 meses a las 10. Anda, ¿y eso? ¿Para qué? ¿Para preparar el directo de la tarde? ¿O para buscar los trastes que se te han perdido? ¿Para qué? Uy. Está fatal. A ver si el brujo se echa a dormir un rato, porque si no, vaya tela. Odio las pantallas de carga. No sé si bajarlo de... Yo me levanto a las 9 para ir al gym. ¿Ves? Darso tiene un motivo para madrugar. Va al gym. ¿Tú vas al gym, Meke? ¿O solo vas a buscar traste? ¿Cómo va la cosa? Hogsmeade, allá voy. Muy bien, aquí estamos. Acabo de comprarme mi varita nueva. A ver si acaba de cargar todo, las texturas, por Dios, cargue, cargue. ¿Y por qué aparezco en la puerta y por qué hay tanto lag? Vale, espera, igual influye el hecho de que tenga esto abierto aquí. Voy a cerrarlo. Because. Vale. Yo hago el ejercicio visual de buscar trastes. Visual. Cuidado, ¿eh? El objetivo visual. Sea, todo lo demás. ¿Para qué, no? Ejercicio visual. Para eso te puedes quedar en la cama, ¿sabes? Visualmente buscando trastes. ¿Me entiendes? No, no hace falta que te levantes de la cama, mete, para eso. A ver. Quiero que vaya más fluido de lo que está yendo. ¿Es posible? No está muy alto ni nada de eso, ¿no? Porque la última vez que hice directo no tenía mucha ayuda en ese sentido.
Me gusta la musiquita de Hogsmeade. Un momento. ¿Puede cargar esto? Gracias. Perfecto. Sí, vale. Mi patata ordenador ya está haciendo cosas raras. Es normal que me vaya tan lento. ¿Cómo necesito un puto ordenador nuevo? Esto es horrible. Vale. Hogsmeade. A ver. Tomos y pergaminos. Vaya, casualmente es aquí. Una mente inquisitiva. Yo sí, mucho. Oh. Rebelio. Por favor, puede acabar de cargar las cosas. ¿Puedo robar las tiendas? ¿Puedo robarte, señor Thomas? ¿Puedo robarte? ¿Puedo robarte? Quiero robarte. Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. Puto miedo, mi persona. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. No. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura, capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto, pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera y pronto podrás impresionar. Quiero expresar por Conchita mi molestia de los 4 anuncios que me he comido recientemente. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías pues, son ya lo siento, Meke, la verdad. Cosas únicas como muebles o decoraciones a medida. Eso no pasa si te suscribes. Profesora Weasley. Ya sabes. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una por mesa lo demás, de Twitch hace lo que le da la gana, ya lo siento. Un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. A ver, nada ¿qué como está poder diciendo? Cultivar ingredientes y elaborar las pociones Ajá. que quiera cuando vale. quiera. A ver, veamos. Veamos. Uh-huh. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Tengo las dos disponibles que me han dicho que me iban a... tal. Es que Twitch hace lo que quiere, ¿sabes? Lo tengo configurado para que haya anuncios de 2 o así como mucho. ¿Cada media hora? ¿Cada hora y media? No me acuerdo. Bueno, queda igual. O sea, Twitch pone cuando le da la gana, como le da la gana y más de los que yo pongo. Entonces, no puedo hacer nada. Es una putada. Pero gracias por el beat. Nada como encontrar justo lo que necesitas. Viva Twitch. Viva, viva, viva Twitch. Invocar un puesto de pociones. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Va a ser que no tengo pasta, compañero. Para mi desgracia. Avísame si puedo ayudarte. Mesa de jardinería y mesa de pociones. Apoya. ¡Brujo! No se puede así, coño. Vale. Pues ya estaría. Ya he estado aquí también. ¿Puedo abrir los cofres? ¿Puedo entrar? Hostia, qué descaro, ¿no? Volarme aquí a su octavo. ¿Estos cofres cómo coño se abren, tío? Ya he visto varios en Hogwarts y aquí también. Totalmente educadísimo, colarte en la tienda, en la trastienda, en su habitación y abrirle el cofre y llevarte su dinero, claramente. La verdad, me parece muy correcto. A ver, Boreo dice que si bajo los gráficos a mínimo, ¿sabes? Va mejor, con menos lagacito. Pero yo qué sé. Según Boreo, si vengo en plan... aquí. Si ya está abajo, si es que ya está abajo.
Tengo que ponerlo todo bajo. Creo que me vaya mejor, la verdad. Tengo aquí, ¿no? No puedo, qué susto. Ya sabes lo que digo siempre cuando veo un juego nuevo aquí. Activa DLSS si tiene. Pero tú ves que tenga esa weá. ¿Tú ves que tenga esa weá? ¿Qué es eso del DLSS? Aquí no hay una mierda. ¿Sabes? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, tío? ¿Dónde está el DLSS? Yo no veo esa opción. Vamos a ver si poniendo las sombras abajo va mejor. Hay que buscar como los trastes. Claramente. Bueno, fácil. Se me olvida que tengo que hacer rebelión todo. ¿Por qué hoy me va tan lagueado? Pero esas son páginas, ¿verdad? Ven aquí. Uy, qué lagueado me va la vida. Paginita. Rebelio. Ahí hay otra. Ven aquí. Otra. ¿Solo hay dos en Hawkwind? ¿Solo hay dos? A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. ¡Ah! Como si fuera Roma, ¿o qué? ¡Hostia, qué bien! ¡Ah! Pasta ahí tirada. Vale. ¡Hola, conejito! ¡Conejito! ¡Ven aquí! ¡Conejito! ¡Conejito! Abandonado. Por de fruta. Ay, por Dios, ¿por qué va tan lagueado, de verdad? El otro día iba perfecto. Tenía tironcillos, pero no esto. Seguro que enseguida lo pillas, ánimo. Lumos. Vale, es la misma que Boreo. Por cierto, soy de Ravenclaw. ¿Por qué? Ah. Era por allí. Quiero jugar, de verdad. ¿Puedes cargar? ¿Puedes hacerme el favor de cargar? Gracias. Ahí está. Bonita. Conmigo. Ahí, ahí, ahí. Joder, ¿ya se ha ido? Estaba aquí hace un momento. Paginita. Soy todo pro, ¿eh? La hostia. Rebelio. ¿Cuándo me enseñan al ojo mora, tío? El mundo aprende de sus errores. ¿Cómo se puede tener el corazón peludo, tío? Corazón peludo, ¿sabes? No sé. Corazón peludo. Bingle and Blatt. ¿Hola? ¿Se puede entrar aquí? Oh, se puede. ¡Rebelio! Oh, ¿hay can rodar? Hostia, es como mi máquina de coser vieja. Buah, qué bonito. Vale, o sea que aquí me hacen ropa. Joder, qué susto. Rebelio de rebeldía. Sí, de rebeldía, claro. Solo hay que ver la cara de mi personaje. Súper rebelde. La más rebelde del mundo. ¿Qué he visto ahí? Dios, las texturas, la vida.
Revélame las texturas, gracias. Tienda de varitas. Varitas de distintos tipos de madera y flexibilidades, todas provistas de uno de los tres núcleos mágicos. Esperan para elegir a la bruja o mago adecuados en la acogedora y desordenada tienda llevada por el amable y culto Gerbold Ollivander. La familia Ollivander fabrica varitas desde el año 382 a.C. y se les considera como los mejores profesionales de Gran Bretaña, por no decir de todo el mundo. Maravilloso. ¡Gatito! Tiene que haber un logro de acariciar a todos los gatos. Pero todos los gatos hacen lo mismo y tú les haces lo mismo a todos. Es increíble. Y ninguno se enfada, ¿sabes? Ninguno te bufa un poco. ¡Escobas! ¡Qué guapo! ¡Me deja subir! Quiero probar la escoba. Si fuera yo, ya estaría volando con esto. ¡Hola, gatito, otra vez! Bueno, tengo que hacer cosas. Disculpadme, ¿eh? Uf, rebelio, un huevo de cosas. ¿Me puedo saltar por ahí? ¡Qué injusto, tú! Me hace dar la vuelta. Buenos días, perdón, disculpe. Bueno, ¿tú qué haces aquí, tía? ¿Qué tramas tú, Ignatia? Déjame en paz. Que es muy temprano por la mañana. ¿Cómo? Lumos. No, reparo. Reparo. No. ¿Así? No funciona ningún hechizo. Qué raro. Creo que la pasta, ¿sabes? Ahí tirada. Digo, ¿qué cojones? Rebelio. Vale, hemos vuelto aquí y no hay mucho más que ver por aquí arriba. ¿Verdad? ¿O sí? Pasta. Pasta, calza, pasta, calza. Me voy a hacer rica aquí. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Hogwarts. Porque estoy arreglando Hogsmeade de gratis. Pregunto. Vale, está Nati, pero no quiero hablar con ella. Quiero hacer las cosas de hacer, entonces. Luz cosas. ¡Oh! Ven para acá, bonita, ven para acá. ¿Cómo? Usando magia para hacer la sardinita. Una sardinita, la ranita. A ver, más páginas. ¿Eso es una página? ¿Eso es una página? ¿Eso es una página? Para mí, para siempre. ¡Vamos! Qué pro soy, me cago en todo. La señorita Peck de Pelajes y Plumas dijo que un cliente perdió un diricaul aquí. Sé que no debemos bajar ahí, pero pensé que... Podrías habernos metido en un lío tremendo. Perdón, padre. Dijo que podría obtener una recompensa, pero solo he malgastado nuestro tiempo. ¡Rebelio! ¡Ahí estás! Por fin tendré suficiente para la hebra del viento. Ah, pues no ha podido ser. Por cierto, creo que he volcado una papelera ahí atrás. Es igual, lo resolveré, como siempre. Joder, con el chaval, ¿no? Pobrecito. ¿Y yo y la escoba? ¿Te la has dejado aquí? Vete volando a buscar el pato ese. Ey. Revélame las texturas. ¡Oh! Una tris. Acaricia la tris. Acaríciala. ¡Mau! Rebelio. Oh, está en la peluquería. Manos equivocadas o en las correctas. A ver, si vienes hacia mí, página de mierda, pues te secuestro, ¿sabes? Aquí se supone que es donde me puedo cambiar el pelo. ¿Qué estilo te gustaría tener hoy?
Rebelio. Me gustaría Rebelio. Vale, ahí hay una esta para pillar. Aquí hay pasta para pillar. ¿Cómo le robo, a la mujer? Ah, son pelucas cambiando de... Vale. A ver. Supuestamente venía a cambiarme el pelo para dar más miedo todavía. Te doy la bienvenida al emporio de los tirabuzones de Madame Snelling. Estoy segura de que no necesito presentación. El emporio de los tirabuzones. Solían llamarme Snelly. Oh, Snelly, ¿por qué no estudias para convertirte en auror? Se habrán quedado de piedra. Ahora están acumulando polvo en el ministerio y yo aquí, viento en popa. Pero a toda vela. ¿Tú qué tal? Ya veo, ya veo. Entiendo por qué me haces una visita. Oye. Un cambio de imagen, ¿no? Pero llevo el pelo suelto, señora. No se pase, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de cambio? Hay quien busca el encanto del muggle tísico. Al que le sienta bien la muerte. Y todo sin venenos aquí. No hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco cuando tenemos la magia. ¿Por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? ¿También puedes cambiarte el peinado? ¿Puedo ver sus servicios ofrece? A ver, peinados. ¿Qué es aquello que te interesa? Hola. ¿Puedo verme con el...? Está horrible. ¿No se puede girar? ¿Por qué el rizado se ve más oscuro? Pregunto. Más despeinado todavía, ¿sabes? Vengo a arreglarme el pelo. Por eso no me corto el flequillo, gente. Me quedaría fatal. Ay, me voy a quedar como estoy. Ven siempre que quieras. Muchas gracias. Chao, peja. Un placer. Rebelio. Revélame cosas. Bonito gorro. Dios, desde Cuenca la ha pillado. Buena. Rebelio. ¿Cómo coño salen estos cofres? ¿Por qué están por todas partes? ¿Por qué están por todas partes? ¿Y cómo los abro? Me interesaría bastante, la verdad. ¿Pasta? Pasta gratis. A ver, ¿me llama? Bonito. Tenemos aquí al viejo loco. Relájese y toma. Pastores de escoba, tienda de artículos de broma. Cabeza de puerco. Coño, ¿tengo las pociones detrás? Joder, gatuna, no das una. Disculpe. Hola, buena. ¿Está usted en pociones, J. Pippin? Genial. Voy a robarle, ¿de acuerdo? Si no le importa. ¿Te importa que le robe? Un momento. Fundada en 1753, pociones de J. Pippin es la botica de Hogsmeade. Su propietario, Parry Pippin, vende un gran surtido de pociones, así como sus ingredientes. ¡Level up! Bueno, una tiendita chiquita, está bien, me gusta. A ver, Parry Pippin. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan, aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin. Parry Pippin. ¡Qué más de gracia! Pociones J. Pippin, pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
La profesora Weasley me manda por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas. ¡Hombre, son potentes! Potentes. Claro que sí. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Hombre. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Dale, dale. A ver. ¿Qué puedo hacer por ti? Receta de una poción Edurus. Pues cubre la piel de quien la consume de una película rocosa que le protege del daño. Una receta. Decisión sabia. Gracias. Pociones revitalizante. Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario. Está todo un huevo, tío. Tienes prisa. Ah, y esto es para vender, ¿no? Pues mira, la boina la voy a vender porque no me la voy a poner. Las gafas también. Nunca viene mal reabastecer el no me las voy a poner. Capa celta. Qué bonito. Espero volver a verte. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Parry. Se llama Parry. Se llama Parry. Ahora quiero jugar al Elden Ring. ¿Qué es el Parry? ¡Actio! ¡Para mí! ¿Ves? Ya va mejorando esto. ¡Ay, gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Gatito, gatito! ¿Ves? Todos hacen lo mismo. Ningún gato es igual. Ya. Ningún gato es igual. No puedes poner gatos que hagan lo mismo. Pues creo que era una página, chaval, la lechuza. Me la iba a llevar. ¿Qué hay aquí? A ver. Son conmigo. Puzzle. Tú, que no me rayes, Lumos. Vale. Tenemos un barril y unas cosas. A ver, claramente no está lejos. Y están las afueras. No sé. A ver, un barril por ahí. Otro. ¿Floki? ¿Los gatos van cambiando según paso yo o cómo va la cosa? ¡Wow! A ver. Debe ser aquí, seguro. ¡Ajá! Con el lugar hemos topado, gente. Déjame verlo otra vez. Vale. Efectivamente. Sí. A ver, oiga, quiero pasar. Gracias. Perdón, disculpe. Ahí estás. ¡Joder! ¿Cómo roto eso, no? ¡Rebelio! ¿Se puede entrar aquí? ¡Sí! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Protego! ¿Qué protego? Yo no he hecho el protego. Ah, eso es curioso. Hostia. Rebelio. Cabeza de puerco colgada. Esta cabeza de puerco colgada vuelve los ojos y hociquea, como si vigilara la turbia atmósfera del local y la decididamente interesante clientela de la taberna. ¿Eso es un grajeo? Ay, Dios.
Vale. Qué mal rollo da, la verdad, ¿eh? Y con el tío no puedo hablar. No he probado algo. No me deja ni apuntarle. Algo habrá que hacer, que no sé todavía qué es. Bueno, bonita. Te vienes conmigo. Lumos. Vámonos. Vale. Pillada. Joder, qué pro soy, ¿no? Soy súper pro. La hostia. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Todo conduce a Hogsmeade, compañera. Todo. Vale, ya he estado aquí, ya he estado aquí y ya he estado aquí. Estatua de... Cofres de colección. Por cierto, si pongo el mapa del mundo. Foxfield alto. Vale. Vale, a ver, tenía que conseguir ahora The Magic Nip. The Magic Nip. Ahí. Tengo que ir hasta allí fuera. Vale. Hombre, me gustaría ver. ¿Me he dejado un flusitio? ¿Me he dejado un flusitio? ¿Dónde? ¿Por aquí? Nada que ver, voy fatal. Para allá. Vamos. ¿Ahí no puedo entrar, por cierto? Rebelio. No, ahí no puedo entrar. Intento orientarme, pero el mapa está como muy cerca. Vale, ahora a la derecha. Y luego a la izquierda. Por aquí. Flu. Sigo sin entender por qué voy arreglando Hogsmeade por la cara. De gratis. No entiendo. A ver, me queda... Vale, ya tengo todos los flusitios. Así que pues nada, vamos a donde tenemos que ir. Es por allí. Ven para acá. No, coño, Rebelio. Otro cofre de estos, de verdad, ¿eh? Basta, ¿eh? Basta. Que no sé cómo coño se abren. Me pone muy nerviosa. ¡Sprintación! Vaya, mira quién es. ¿Me conoces? Yo no te conozco. Ay, saludos. Pasa, por favor. Sí, un momento. Carro de Magic Nip. Este carro pertenece a Timothy Tisdale, quien regenta de Magic Nip. Le gusta estar en medio de todo el meollo y relacionarse con sus clientes fuera de la tienda. Genial. Un segundo, compañero. Rebelio. Como ya las calabazas, tío. Ah, mira mi jardín. Que era una página, estoy obsesionada, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con el tipo. ¡Ay, saludos! Pasa, por favor.
Pasa, pasa. Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! Díctamo para una nueva incorporación de quinto. Supongo que eres tú. Sí. Por las barbas de Merlín. ¡Es mi Mario! Hogwarts en quinto. Aún lo estarás digiriendo todo. En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! ¡Como un videojuego! Para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale. Y esta es mi tienda, The Magic Nip. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro. ¿Eso, verdad? ¿No? Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno. Pues entonces, ¿por qué no lo he comprado este? Al otro le habrá metido a ver, suplemento a la compra. Buscas algo fresco. Echa un vistazo. Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. Abono. Pues ya estaría todo. Debería ir a ver a Nati. Cállate, anda. A ver. Higos secos. No sé yo si necesito algo más de todo esto, así que sigamos. Que no tengo unas estanterías abastecidas. Vale, por allí está Nati, así que vamos a hacer la exploración rápida. ¿Os parece? De lo que me quede. Rebelión. Todos los candaditos de que no puedo abrir. No puedo entrar en ningún sitio. Todo tiene candaditos. Tendré que volver cuando toque. Está cerrado. Vale. Por mucho que conozcas Lumos, siempre te puedes saber. Oye, ¿y aquí? ¿Y esto? Ah, las tres escobas. Coño, vale. Rebelio. Aquí tiene que haber cosas. Como una página, seguro. Ahí está. Ya hay algo, vale. Las tres escobas. Se dice que las tres escobas, actualmente a cargo de Sirona Ryan, es un pub tan antiguo como Hogsmeade. Lleva siglos siendo un lugar de encuentro tanto de lugareños como de alumnos de Hogwarts, a los que les apetece disfrutar de una cerveza de mantequilla o de un whisky de fuego. La mantequilla no es que me entusiasme, la verdad. ¿Me está costando dinero beber? Pues gratis. Me voy bebiendo todo, ¿sabes? Hasta el agua de los flores, ¿sabes? Rebelio. Arriba tiene que haber cosas. ¿No? ¿Nada? Ajá, un cofre. ¿Y dada bolsa con pasta? Sí. Ahí hay otro, perfecto. Vale. Rebelio. ¿Y allá arriba qué hay? Aparte de una página fuera. Coño, otra salida. Mis ojos. ¡Wow! ¡Ey, Zamamorion! Para mí la paginita. Gracias por esa raid. Buenos días. Rebelio. Todavía me desoriento en este pueblo, ¿eh? Ya, ya me iré orientando ya. ¿Aquí se puede entrar? ¡Sí! Tienda de chuches. No apretarlo. ¡Ah! ¡Qué guapo!
Estoy cayendo, puta mierda. ¿Y esto? ¿Cohete? ¡Coño, dinero! ¡Píllalo! ¡Pilla la pasta! Jabón de huevas de rana. Si intentas lavarte con esta pastilla de jabón, podrías encontrarte con una sorpresa anfibia. Cuando lo sumerges en agua, nace de repente de las burbujas un montón de renacuajos. Te cagas, ¿eh? Cuidado. ¡Ah! ¡Hincha globos! ¡Qué bueno! Bueno, basta ya. ¡Uf! ¡Rebelio! ¡Te he visto! Tienda de artículos de broma de Zonko. La tienda de Zonko suele estar frecuentada tanto por alumnos de Hogwarts como por lugareños. Es el sitio ideal para comprar artículos de broma en Hogsmeade. Joder, he subido dos niveles solo cogiendo páginas. Es increíble. ¿Hay alguna otra paginita por aquí voladora o algo? ¿No? Rebelio. ¿No? ¿No hay más páginas? ¿No? Ahora voy Nati. Siguen debatiendo sobre quién es el mejor duelista. Pues nada. ¡Wow! 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 ¡Wey! Bro, ¿puedes cargar las paredes? O sea... What? ¡Gracias! ¿Me voy bebiendo los tés ajenos? Se siente increíble. ¡Rebelio! Bonito cofre, ¿eh? ¡Bonita pasta gansa! Para mí. ¿No hay página? ¿No? Bueno, pues se le va a hacer. Vale, pues creo que ya hemos acabado aquí. Rebelio. Creo que hemos acabado por aquí. Oh. Una bolsa tan grande para 39 monedas, ¿sabes? ¿Draco Malfoy? ¿Cómo que Draco? Aquí no se puede pedir héroes. Esto no es el héroe. Oh, vamos a tocar algo. Qué bonito. Rebelio. Ya tú puedo dejar de robar a la gente. Empieza a dar mal rollo, la verdad. Nadie me habla. Pues nada, pues me voy. ¿Dónde está ese cofre, tío? Detrás. ¡Wow! Detrás del edificio. ¿Cómo llego detrás del edificio? Que no puedo pasar. Por aquí. Habrá un sitio más acogido. ¡Rebelio! ¡Hostias! ¡Pero este es enorme! ¡Ojo! ¡Todo guapo, eh! Cerradura de nivel 2. Pedazo cofre, me acabo de encontrar. Aquel tiene ojos de esos. No sé cómo coño se abren esos. Mi padre siempre me enseñó a tener.
A mí no me enseñaron nada. Eso es pasta. Pasta avanza. Pasta. Ah, pues no. Para mí. Me quedan dos páginas. Hostia, pues. Nati, entonces no he acabado, ¿eh? Me quedan dos páginas, tía. Claro, aquí he evitado venir porque estaba Nati, precisamente. ¿Eh? Rebelio. Ah, vaya. Hengist de Woodcroft. Esta es la estatua del miembro de Hufflepuff, Hengist de Woodcroft. Se cree que fundó el pueblo de Hogsmeade después de haber sido expulsado de su casa por persecutores Muggle. Vale, me queda una página que puede no estar volando, entonces. Hola, buenas. Vengo a robar. ¿Puedo hablar con ella? No. Vaya. ¡Rebelio! ¿Por qué he visto pasta? ¿Dónde está? Ahí. ¿No se puede entrar aquí? Entraré por delante. Me la fuba. ¡Ah! I knew it. ¡Y la que me falta! Vamos ahí, que soy. Tetería de Cor. El color rosa y las florituras predominan en esta tetería, muy acorde al gusto de su dueña, la señora Stipley. Cada vez que entra un cliente se oye repicar una alegre campanita. Como en todas las putas tiendas de este lugar, pero vale. Acepto bulto. Disculpe, señora, ¿puedo robarle? Gracias. Flipa cómo me voy colando en las trastiendas. Rebelio. ¿Cómo voy robando? ¿Cómo voy comiendo gratis? ¿Cómo me cuelo en las habitaciones y le robo la ropa? O sea... ¿qué cojas? A ver, se supone que ya he conseguido las cosas. De conseguir. A ver, tengo un par de desafíos ya hechos por lo menos. ¿O no? Hombre. Ahora... en Hogwarts, ¿ves? Ahora ya es en Hogwarts. Ya no es lo mismo. Colecciones. Buah, te cagas. Perfecto. Ya está. Ideal. No puedo ponerme la valla. ¡Ah! Oye, esta me mola. Túnica de pana misteriosa. Ay, panita. No debería salirme el este de... uf. Así me gusta más. Ah, espera, que tienen stats. Pues ya estaría. Me sube la defensa, pues sí que es verdad, sí. Puedo ponerle esta a mi varita, vale. Pues ya estaría, así voy a ir. Sí, es a la nueva gatuna y boreo. ¡Oh!
Vamos a ver a Nati. A ver, Nati, querida. Rebelio. A no ser que haya algo para coger aquí. Espera. Eso no lo he pillado, ¿verdad? Ah, pues sí. Ahí dentro hay un cofre. Aquí hay cofrecitos, sí. Coño, quedaba otra. Gatos de Scrivensar. Parece que a estos gatos les gusta quedarse cerca de la tienda de plumas Scrivensar. Tal vez se sienten atraídos por las plumas o por las golosinas que la dueña suele dejarles. ¡Gatitos! ¡Gatitos, gente! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¡Au! Déjame que te acaricie, gatito. El otro como mira en plan, acaríciame otra vez. Rebelio. Es estar afuera seguramente. Bueno, pues ya estaría. Otro sitio más. Espérate, porque aquí no he entrado. Como decía mi madre, no te fíes nunca de un hombre que parezca muy listo. Ah, sí, he entrado, sí. No. ¡Joder, hermano! ¿Cuántas páginas hay? Chivatoscopio. El chivatoscopio es un detector de oscuridad que girará, pitará y se iluminará cuando detecta a alguien sospechoso cerca. Pero debe utilizarse con precaución porque alertará a la persona sospechosa de la presencia del usuario casi al instante. Es importante eso, ¿eh? Oh, un té, gracias. Rebelio. Vamos a robar. Guantes de Quidditch invencibles. Ahora me los pongo. Ya que he decidido llevar guantes. Ya que he decidido llevar guantes. Coño, esta es la colección solo. Guantes, aquí. Toma ya la defensa, tú. ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Hola, amigo. Contigo he hablado antes, así que pues nada, chao. ¡Joder! Y lo he hecho sin querer, ¿eh? Harapofinos, moda para magos. El establecimiento de Harapofinos, fundado en 1750 y con sedes en París, Londres y Hogsmeade, solo, ofrece toda clase de atuendos y accesorios para magos. El señor Augustus Hill y su socio Otto Diebel ayudarán de buen grado a cualquiera que entre en la tienda, aunque les encanta el desafío de un cliente con poco gusto para la moda. ¿Perdón? No seré yo, ¿eh? Ponía 3 de 25. Me puedo cagar en la puta madre de alguien. A ver, podría tirarme aquí 400 años, pero quiero avanzar un poco, así que hablemos con Nati. Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¡Puta madre! Está controlado también. ¡Bombarda! ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! A por él. ¡Ah, que hay dos! ¡Magnífico! ¡A la mierda la casa! ¡La ha desintegrado, eh! Vale, ahora tengo que esquivar, ok. Esto es Dark Souls, gente. ¡No, rueda, coño!
las cosas, Lul. Lanzamiento de magia antigua. Estaba intentando ganarle a su juego. Me gusta. Más, más. La puta madre. Ha tardado. Tenemos que asegurarnos de que siga así. Wow, 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 wow. ¿Dónde hay más magia antigua de esas? ¡Más magia antigua! ¡Qué humos! ¡Coño! ¿Ya está? Vale. Conjurar magia antigua. ¡Pues son pedacitos! ¿Pero soy Dios? ¡Hala, la estatua y todo, tío! ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Sí? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Sí. Supongo. La verdad es que todo está un poco borroso. Por las acaba de suceder, Gatuna. ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaba. Casualmente he aprendido reparo antes de venir. Señora Singer, y gracias a ti otra vez. Bueno, pues vamos a reparar. Reparo. Por suerte no hubo más daños. Iré a ver qué quiere. Tú ves, yo reparo cosas. Acción. No, reparo. ¡Hala! Lo arreglé. Juego en la mierda, tío. ¿Oye? ¿Prepara? Ah, vale. Una preocupación menos para la señora. Perfecto. ¿Qué más queda? Oh, todo el edificio, puedo repararlo. Preparo. Perfecto. Ahora con el dependiente. Sí, sí, ahora. Aquí no puedo entrar, ¿no? Claramente. Bueno, pues ya estaría. Rebelio. Rebelio nada, ¿no? Ya nada. Pues vamos. Justo estábamos hablando de ti. Casi hablando de mí, de estar yo presente. Pregunto. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Déjame presente. Augustus Hill, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por ¿de tu qué me suena su cara? Contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la Orden de Merlín. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más. ¡Ropa! Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección. Cuidado, ¿eh? De la que salva vidas. Cuidado. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gracias, señor Hill. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla, ¿te parece? Sí, comprueba. Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. ¿En serio?
¿Eso es lo que me das? Me parece que te sienta como un guante. Pero si es la que tengo, tío. En harapos finos, ¿no? No voy a equipármela. Es la misma. ¡No! Los guantes son la polla, ¿eh? Y el gorro de hechicero también. Tiene espacio para atributo y todo. Increíble. Algo me dice que tienes instinto para la moda. Ha sido una forma extraordinaria de conocer Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea. Maravilloso, pues por aquí entonces. Sí, un momento. Rebelia. Los incluso más aptos para el combate, si es lo que te interesa. Maniquí. A diferencia de los maniquís encantados que tanto gustan a los alumnos para practicar duelos, los maniquís de harapos finos sirven únicamente para poner lo último en moda. Perfecto. Sí, sí, pero déjame ponerme mi esta de pana otra vez. Joder, había más. Vale. Troll con armadura. Ajá. Vale, esto es el bestiario, básicamente. Ok. Quiero mi túnica de pana. Ya está. Maravilloso. Ya podemos ir, tía. Nati, la puerta está a tu derecha. Mira, te guío, es por aquí. Que tengo que seguirla, tú. Nati. Nati. ¿Vienes a cambiar? Ah, perfecto. Pues tienes muchas opciones. Vale, vamos. Venga, hija. Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Ajá. Conviene conocerla. Vale, vale. No he hecho nada. ¿Por qué me llama un tío con cistera de repente? ¡Oh! Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hogsmeade. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. Apenas se me reconoce con ese pelo, ¿eh? ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa, entremos en las tres escobas. Bueno. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. ¿Por qué me mira así? A ver qué te... ¡Ah! Una cara que no había visto. Es mi primera vez. Mejor, qué miedo. Bienvenida. A esta invito yo. Y a todos los que me he bebido ya. Lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosas?
Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Vaya! ¡Qué coincidencia! Tenía que haber dicho, hablando del demonio... El que se ha marchado era Lobgok. Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Theophilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. A mí déjame en paz. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. Hostia, se levantan todos, a defenderme. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Theophilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Sí, sí. Vamos a gastar a otro lado. Claro, claro. Tira, tira. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. ¿Uno? Anda con ojo. Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo, pero será mejor hacerlo más tarde. La puto miedo a mi personaje, tío, mi cara. Creo que es buen momento para volver al castillo. Sí, sí, en cuanto que me beba mi... Oye, ¿y mi cerveza? ¿Tonka? ¿Mi cerveza? ¿Y por qué dice eso de algunas misiones no tienen brújula? ¿Hay misión aquí? ¿Qué quieres, Nati? No te voy a contar mi vida. Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookwood y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo, pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll, si no lo ha hecho ya. Y no quiero que se preocupe. Vale, vale. Ajá. Vale. Pues nada. Pues me mandan de vuelta. ¿Qué se le va a hacer? Y nada, lo voy a tener que dejar. Porque toca irme a comer y todo eso. Pero oye, ¿hemos avanzado o algo? ¿Está bien? En fin. Como se han levantado todos a defenderme. Cuidado. Pero ahora soy todo un portento. Las pantallas de carga son largas, ¿eh? Ah, ya cargado. Vale. Hago lo que puedo para que se vea bien. También los puedo jugar. ¿La pantalla de carga?
Las pantallas de carga. En fin. ¿Nuevas misiones? Cuidado, eh. Agrúpate. El profesor Friki. Y los duelos. Oh. Ahí, eh. Vamos para allá. Falta esa parte por ver, por lo visto. Ay. Qué tranquilo todo esta mañana. Todo va bien. Sí, carga lento, pero va bien. Hay tirancillas, ¿verdad? ¿Oh? ¿Oh? Vale, tengo que hacerlo así. Tengo un correo. El profesor Fig, el profesor Fig. Ven a ver, me he descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. Vale. Ya voy, coño, ya voy. Ya voy. Vale, ¿dónde está? Vale, aquí. Gracias por el correo. No sé si ha sido tú, pero gracias. Ah, pues deja de tirar. Ahí. Ah, es que estoy fuera. Ahí hay una página. Rebelio. Y aquí. Pozo de las cuatro bestias. Algunos alumnos creen que un deseo que se pida al pozo de las cuatro bestias, ya sea cerca de Testral, del grifo, o de la quimera o del hipogrifo, será realidad para quien se haya ganado la confianza de alguno de los cuatro. Interesante, la verdad. Cofre. Vale, vamos a entrar porque fuera hay lag. Puta, qué susto. ¿Necesitas algo? ¿Eres tú el de los duelos? Duelemos. Sebastián me dijo que te viera por un club. Si me lo dice Sebastián, ya no necesito saber más. Coordino duelos para varitas cruzadas. ¿Por qué le ves a vos? Duelo. Solo se entra por invitación, así que Sebastián debe de estar impresionado. Hombre, le tiré. Le bajé los humos. Parece que tengo un don para los duelos. Entonces has venido al lugar adecuado. ¿Cómo funciona varitas cruzadas exactamente? Vienes, te emparejo con otros duelistas y quien quede en pie al final se lleva la victoria. Es nuestra forma de determinar quiénes son los mejores duelistas de la escuela. Y para animar las cosas... Quien gane recibirá un premio. ¿Te interesa? ¡Venga, va! Por supuesto, los duelos son muy entretenidos. ¿Pero quién ha doblado a ese? ¿Alvin y las ardillas? Puedes batirte en duelo con un compañero. Para tu primera vez... Justo lo que estaba pensando. A la próxima deberás traer a alguien o practicar en solitario. ¿Qué? ¿Te animas a participar? Justo lo que estaba pensando, Meke. Justo. Me animo a participar. ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! No le pega nada al agua. Te arrepentirás de haberte apuntado. Ronda de iniciados, ¿vale? Atraviesa los escudos amarillos de control, ¿vale? Un caps lock. ¿En serio?
Vale. A ver. Bebe, bebe. No he perdido. He tenido lag. Carguen, carguen. Eso ha tenido que doler. ¿Quieres otra ronda? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, aún no he acabado. Maravilloso. Que se me ha olvidado la Q. Así que vale. ¡Pero qué falso! ¡Si no me han dado! Eso ha tenido que doler. ¿Quieres otra ronda? Ah, ya no puedo. Sí, ah, sí. Aún no he acabado. ¡Maravilloso! La voz de este tío es que no puedo, de verdad. Vale, a ver. Puedo fijarlo. ¿Con cuál? Denle mute a Alvin, por favor, y que sea permanente. ¡Levioso! ¡No me proteges, tío! ¡Protégeme! ¡Leviosea! Eso ha tenido que doler. ¿Quieres otra ronda? Denle mute a Alvin. Que sea permanente. Aún no he acabado. ¡Maravilloso! Vamos a practicar un poco como es debido. No entiendo bien. O sea, Mayus. ¿Mayus Block? Ah, vamos a ver. Se supone que con esto. ¡Levioso! ¡Ah, ahora! ¡Protego! ¡Defendo! ¡No! ¡Fuck! Que ahora iba bien, tío. Eso ha tenido que doler. ¿Quieres otra ronda? ¿Pero por qué habla como un Alvin de las ardillas, sí, o un niño de 3 años? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Así que vale. Oye, que le estoy cubriendo. Para que no gane, no voy a parar, Me cago en todo ya. Eso ha tenido que doler. ¿Quieres otra ronda? Pero Alvin me pone muy nerviosa, tío. Sí, aún no he acabado. Maravilloso. A ver, me parece una putada que no pueda cambiar de objetivo si no es con las flechas. Voy a hacer. A ver. Expulso.
Estoy haciendo levioso, coño. No, levioso. ¿Qué? Anda ya, tío. Anda ya, tío. ¿Lo estáis viendo eso? Ha tenido que doler. ¿Quieres otra ronda? A ver, ¿qué pasa? Sí, aún no he acabado. Es que claro, si tengo que usar las flechas... ¿Cómo coño? Sí, tengo que usar las flechas para cambiar de objetivo. No tiene sentido ninguno. Da mucha rabia esa voz, Notliketis. ¡Qué paliza buena! Este tío no sabe, ¿eh? ¡Pero que estaba ganada! ¿Qué dice? Da mucha rabia, la voz de este. Eso ha tenido que doler. ¿Quieres otra ronda? Sí, quiero otra ronda, pero quiero que te calles. Sí, aún no he acabado. ¡Maravilloso! Y tener que hablar con cada puta vez. ¡Oh! Me está doliendo, ¿eh? Me está doliendo. ¡Nervioso! Joder, vamos. Algún día me apunte a una ronda. Sí, ahora sí, coño. Buen trabajo. Sebastián no se equivocaba contigo. 4 años después. Te espera una fuerte competencia, pero tú sigue así y podrías acabar en lo más alto. Brillante. Cuenta conmigo. Muy bien. Organizar estos duelos lleva su tiempo, pero vuelve más tarde. Puede que tenga algo preparado para ti. Enhorabuena de nuevo por tu primera victoria en varitas cruzadas. Bien hecho. Tírale una Avada Kedavra. Espero volver a verte por aquí. Que parece que se ha hincado 3 globos de helio antes de... ¿Qué cojones? Parece que se ha hincado 3 globos de helio el tío. Es increíble. Sí, voy. De acuerdo. Vale, a ver. Hacho. El siguiente duelo. Saco un globo. Así para adentro. De verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué me llaman? ¿Qué? Vale, ¿dónde está mi recompensa? ¿Aquí? Aquí. No estoy seguro, pero el doblaje me suena más a una chica imitando la voz de un niño. Puede ser. ¿Bat? ¿Estoy aquí? Sí. Hay mucho flujo, para pillar aquí. Rebelio,
Estatuita y flu. Pero tírale una Avada Kedavra, por favor. No puedo, que me tiene que conseguir más duelos, tío. Tengo que aguantarme, es lo que hay. Gatuna, la puerta. Gatuna, es una puerta. Solo tienes que abrirla. Bien. Oh, hola, tía. Lo siento por tu próximo rival. Está picado, ¿eh? Tú espera que crezca y ya veremos qué tal lo haces. Bueno, al menos tu voz es más agradable que la de Luca, Loren. La verdad. Eso ha sido bastante horrible. Rebelio. Toma, hoja. Perfecto. Mapa de Argyllshire. Este mapa representa a Argyllshire, una región de Escocia en la que se encuentran las Islas Hébridas. Tierra natal del dragón híbrido negro. Está guapo, ¿eh? Joder, lo quiere matar. Joder, un accidente. Joder. ¿Qué te pasa? Ya me he ido, ya no está Lucan, tranquilo. ¿Entrar? ¡Ah! ¿Qué cojones acaba de pasar? Rebelio. ¿Esta puerta la puedo abrir? La concha de la lora, tío, va adentro. What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Página. Hay un toro sentado encima de un señor. Retrato de Barufio. Este retrato muestra al mago Barufio, célebre por su elixir cerebral y por recordarnos lo que ocurre cuando se pronuncian bien cuando no se pronuncian bien los conjuros. Una vez dijo S en vez de F y terminó en el suelo con un búfalo sobre el pecho. Rebelio. No me asustas, Pips. Me das mucha rabia. ¿Te imaginas que estás jugando un TA en realidad? Y el nombre original es Grand Theft Auto Legacy. Sí, claro, ¿no? Grand Theft Auto. Oh. Oh, tengo el inventario lleno. Vaya, debería volver a Hogsmeade entonces. Pasaje de Honeydux. Este pasaje secreto oculto tras la estatua de una bruja tuerta conecta a Hogwarts con el sótano de Honeydux. Solo se puede acceder a él mediante cierto encantamiento. Que no conozco, por cierto. Claramente. Vale, aquí es donde hay flucosa. Para abajo hay flucosa. Ahora voy, profesor, ¿eh? ¡Eh! Reparo. No, reparo no. Actio. Actio, coño. Ahí. Perfecto. Rebelio. Perfecto. ¿Esta es la flucosa que necesito? Sí. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos? Me lo puedo imaginar, una tía hija. Me lo puedo imaginar. ¿Qué hay ahí? Un cofre hacia arriba. Oh. Grand Theft Auto Legacy. Así se va a llamar en mi próximo stream, ¿eh? El arquitecto de Hogwarts, que aquí aparece acompañado de las cuatro mascotas de las casas, diseñó y supervisó la construcción del castillo junto a la fundadora Rowena Ravenclaw.
a quien se le atribuye la creación de la planta siempre cambiante. Toma ya, la jefa, ¿no? Ahí hay paginita. Apártense. Relojes de arena de las casas. Estos grandes y ornamentados relojes de arena contienen rubíes, diamantes, zafiros y esmeraldas. Están encantados para llevar la cuenta de puntos de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, respectivamente. ¿Cómo? ¿Pero por qué tenemos cero puntos? ¿Por qué pone ahí que... algo aquí está mal, Los estudiantes fruncen el cerebelo. Para el fuego, el castillo será el leño. Lumos. Protego. Uy, protego, ¿no? Lumos. Vale, esa es la sala de... a ver si la encuentro. El comedor. Bueno, es aquí, ¿qué coño? ¿Dónde está la polilla? Polilla. Ahí está. Perfecto, vámonos. El próximo stream de Hogwarts se va a llamar Grand Theft Auto Legacy. Me imagino a la gente toda confusa de que, pero ¿por qué? ¿Cómo que GTA? Esto no tiene nada de GTA. A ver, estoy aquí. Gran escalera, inferior y patio. Todo confusa la people. Pero confusísima, ¿eh? Confusa as fuck. ¿De cómo que GTA Legacy? ¿Han sacado algún tipo de modo o cosa extraña? Y aquí entran todos a ver qué pasa y soy yo jugando al juego al Legacy y ya está. El buen clickbait, ¿no? ¿Qué sería? Está cambiando. Da un tironcillo. Deje de tirar, por favor. Vale, aquí estoy. ¿Dónde está mi flucosa? Que me tengo que ir a comer. ¡Ole! Es un placer verte, joven. Pasta gansa. Me sirve. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, colega? El profesor Fig, el profesor Fig. ¿Cómo? Lumos. Cualquier pasillo random de este sitio. Los baños. Luego vuelvo. Es este pasillo, ¿verdad? Mírala. Polillita. Ven conmigo. ¿Dónde estaba el puzzlecito? ¿Estaba aquí? Aquí. ¡Epa! Completadísimo. ¡Página para el bote! Ya tengo la mitad. Qué buena soy, coño. Gracias, rebelio, hombre, rebelio. Da mal rollo, la verdad. Tremendo cofre, pero como va a tener ropa, pues paso, la verdad. Lo tengo que vender. Tendré que ir a Hogsmeade a vender cosas. Paginita. Paginita. ¡Otra! ¡Vamos! ¡Qué buena soy, coño! Excremento de dragón. Hágate, Lorito. He vuelto aquí. Ok. Vale, pues vamos a ver al profesor.
Vamos a ver al profesor Fig para dejarlo por ahí. Profesor Fig. Profesor Fig. Patio empedrado. Aquí había flucosa sin activar, ¿verdad? ¿Verdad? Míralo, siguiendo el camino. Vale, perfecto. Rebelio. Ah, tengo que ir, joder. Qué guay, oye. No puedo hacerlo a través de una pared. ¡Página para mí! ¡Ay, Dios! Explorando, chaval. La chistera voladora. ¿Flucosa? ¿Fluflu? Fluflu, ahí está. Hola, Fluflu. ¿Ya vamos a otra aventura? Sí. Rebelio. No hay nada, ¿eh? Oh. Este sitio es enorme, colega. ¿Oh? ¿Mucho subterráneo? A ver, a ver, a ver. Lumos. Seguro que va a estar ahí arriba. Volveré al patio en pedra. Voy a hablar con el profesor Fig. De una. Yendo, me temo. Habla de encantamientos. Me voy a comer. A comer. Uy, me he dejado estas luces todo el rato, ya decía yo. Mirad qué bonito. Ahora sí. Me voy a comer, gente. Que tengo un hambre y un sueño. Igual hasta me he hecho una siesta antes del directo de luego, porque telita. Telita marinerita. He dormido como el culo. Rebelio, bla 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 bla. No sé qué, bla 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 bla. Está bien, ¿eh? Como el ganado ahí y todo. Guau, fue increíble. No, solo me ha costado 17 intentos y sufrir escuchando al puto Alvin. Es que Lucan a partir de ahora va a ser Alvin. Y ya está. ¿Eso es una secundaria? Hola. Quizá puedas ayudarme. Y de repente este tiene 40 años, ¿sabes? Hola, ¿me llamabas? Así es. Pensé que tal vez te interesaría acompañarme en una pequeña aventura. Hay que seguir un mapa del tesoro, para ser precisos. Un pequeño respiro de tanta batalla contra trolls. Le pregunté a Poppy si le interesaba también, pero no pude apartarla de su Pupskin. He encontrado dos mapas por ahí. Llevan a distintos puntos de juego. Sí, 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 sí. ¿Quieres echar un vistazo a uno? Sí, 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 sí. ¿Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts? Me apunto. ¡Maravilloso! Hogwarts me fascina. Te podrás quedar cualquier tesoro que haya al final de tu mapa. A mí me basta con saber hasta dónde conduce. ¿Dónde sugieres que busque primero? Tras revisar por encima tu mapa, diría que cerca del aula de Hecat. Ajá, vale. Muy bien. Echaré un vistazo si consigo sacar tiempo. Muy bien. Ven a verme aquí si encuentras algo. Está Alvin. Y luego tenemos a este señor. Vale. Vale, fácil. Perfecto. El profesor. ¿A cuánto está esto? Bueno, no, que tengo el inventario lleno. Vamos a ver al profesor.
aquí. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué vas corriendo ahora, gatona? Rebelio. Tiene que haber de todo, ¿no? ¿Ya lo pillé? Vale, pues ya lo pillé. A lo mejor este puede terminar. Me alegra verlo. Igualmente. Gracias a Merlin, que está de una pieza. He oído lo del ataque. ¿Trolls en Hogsmeade? Señor, los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón. ¡Plata duende! Ranrock la usó para controlar al dragón, pero ¿cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Ranrock en Hogsmeade? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las Tres Escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Hablando de la cámara acorazada, ¿cree que Ranrock trabaja con alguno de los duendes de Gringotts? No. Los duendes de Gringotts no suelen ser muy amigables, pero son tremendamente íntegros. No. Diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero, a los duendes de Gringotts no les gusta Ranrock. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Se quedan callados ahora. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos. Y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontramos. Hay que dar clase. Allí, pero y dejarlo si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecate antes de avanzar. Me lo veía venir. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. También cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecate que espere su visita. Y ya estaría. Perfecto. Pues hasta aquí el stream de Hogwarts de hoy. Oh, gafas de sol, eso es otra cosa, ¿eh? Igual prefiero ese. Tengo que quitarlo porque me da TOC. Es así, gente. Me da puto TOC. ¿Más? ¿Dónde hay más, tío? Ah, este. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale. Claramente lo siguiente va a ser esto. El tesoro. El tesoro va a ser lo primerito. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no, guarda! Pues tripollas. Ya volveré aquí. Sí, sí, ya volverás, ya volverás. ¿Qué pasa ahora? Aprender flamígero. Vale. Pues nada. Vamos a guardar. Ahí está. ¡Perfecto! Pues ya estaría, gente. Hasta aquí el stream de Hogwarts de hoy. De Gatuna. Boreo igual hace más después, ya sabéis. Pero, vamos a ver. Esto que vaya saliendo. Que sí, que quiero salir. Gracias. Super guay.
Me ha gustado esto de tomarme un Nesquik con vosotros y darle a la varita mágica. Y esas cosas, me gusta bastante. Las risas con Meke y sus beats. Sí, señor. A ver si quiere cooperar. Aquí le hacemos una redecilla. A estas horas no sé quién hay, la verdad. Se me hace muy raro estar en directo ahora. Me tendré que acostumbrar. Pero poco a poco. A ver. ¿Va bien? A ver, perfecto. Muchísimas gracias a todos por pasaros. A mí que por esos bitardos. De risa con Conchita, claro que sí. Gracias a Cevaporio por esa raid, a Darkso. ¿Cómo? ¿Qué es esa mierda que ha salido ahí? No sé, en fin. Muchas gracias a todos por venir a ver cómo exploro. Y mato trolls también. Son muy buenas lo mío, la verdad. Cárgame. A ver. ¿Quién tenemos haciendo stream a estas horas? A ver. A ver, la persona que menos tiene ahora mismo es este. Vamos a apoyar a quien menos tenga. Vamos, tope bien en el Hogwarts. Soy un portento. Lo de tener que cambiar con las flechas es un coñazo. A ver si puedo cambiar la tecla. Pero es que no llego del ratón a las flechas, al ratón. No puedo, que no. Y nada, lo dicho, muchas gracias, me voy a comer, luego directito haciendo movidas en el WoW. Recordad que vamos a intentar hacer la conga de Dracos, veremos qué tal sale. Y nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos veáis en el mundo. Nos vemos luego en el siguiente... me quedo sin voz. En el siguiente stream de Berserk. Bye bye. Puto anuncio, tenías que saltar ahora. ¿En serio? Ahora tengo que esperar unos segundos hasta que te acabes. Y se acabó. Acábate. 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 Gracias. Bye bye. Raido.